Muy bienvenidos, amigos, a un nuevo programa de LDP Magazine, que en esta ocasión, Mundo Viñeta, más allá del manga y los superhéroes, se toma nuevamente los micrófonos de tu zona X para conversar con un amigo de hace mucho, mucho tiempo, Vicente Plaza. ¿Cómo estás, Vicente? Muy bien, gracias. Qué bueno. Gracias por tu invitación. Qué bueno. No podemos dejar de saludar a nuestro amigo Gonzalo, que está en los controles. ¿Cómo está, Gonzalo? Hola, Roberto, Vicente, ¿cómo están? Buenas tardes, un placer estar nuevamente acá en LDP Magazine. Aún seguimos con la contingencia social, seguimos con la revuelta, un caos poder llegar por acá, así que la gente está llegando de a poco y de a gota al programa, así que no se preocupen, ya tendremos algunos otros panelistas, si es que llegan, no nos atrapó alguna protesta, algún problema por ahí, claro. Con la micro, etcétera, pero ya, no importa, démosle adelante con este programa. Recuerden, chicos, que ya está disponible el número 75 de LDP Magazine Especial Halloween Zombies, el cual ustedes pueden encontrar en www.ldpmagazine.cl. No lo olviden, ya está el número 75 de LDP Magazine Especial Zombies en www.ldpmagazine.cl. Espero que les guste este especial, que también tenemos algunos comentarios, por ejemplo, al del Joker, que fue bastante comentado y bien recibido. Una cosa que me llamó bastante la atención. Gustó bastante la crítica al filme del Joker. Así que... Es que es una peliculaza. Es una peliculaza. Esa no se discute. Esa no se discute. Así que vamos conversando con nuestro gran invitado, que hace rato que lo queríamos invitar, con nuestro amigo Vicente Plaza Bicho. Oye, ¿de dónde viene ¿Cuál se llama el bicho? Por Vicente. Por Vicente. Sí. Me decían bicho cuando chico y quedó. Quedó, yeah. Quedó marcado. Entre otros, fui descartando seudónimo y quedó ese. Ah, qué bueno. Con tu seudónimo firmas como bicho. Claro. Qué bueno. Sí. Oye, ya. Para los que no conocen a Vicente, este es un historietista, dibujante y guionista de cómics nacional. Él nace en 1961. Es licenciado en Artes y magíster en Teoría e Historia del Arte en la Universidad de Chile. Así que sí. Por ahí viene tu interés también por el mundo del cómic. ¿Cómo nace todo esto? Sí, como la mayoría de los dibujantes, sentí el llamado, por ¿ya? decirlo así. O sea, cuando chico era obsesionado por lo bonito. Incluso no pensé en otras cosas. Después, cuando grande, ya me anduve arrepintiendo de no haber fijado en otras cosas, pero así fue, y así aprendí a dibujar autodidacta, en fin, era un fanático. Ya, yeah. Así empecé. ¿Algún personaje especial que te haya llamado la atención cuando pequeño? Sí, Ogú y Mampato. Le temo. La pequeña Lulú. Eran, y de Oscar. Eran mis favoritos, sí, el Lobú y Mampato. Bueno, a mí me gustaba la versión del Temo. ¿Del Temo, ya? Sí, me hacía gozar. Fue dos momentos maravillosos que pasamos ahí leyendo esa historieta. Y recuerdo que hay otras, como yo soy ya viejo, ya tú dijiste del 61, entonces me tocó conocer la revista Racatán, que ya cuando yo lo leía ya no, ya había terminado, pero que también me influyó N, me gustaba Rocket también. O sea, tuve la suerte de leer cosas chilenas. Ya. Además de la pequeña Lulú, los Batman, qué sé yo, que son internacionales. Uh-huh, ¿no? Sí. Sí, yo me acuerdo que era muy chico también. Habían en mi barrio habían dos eran como salas de cambio, que tú podías cambiar de revista. Entonces tú llevabas cualquiera de estos títulos, ya sea nacional o internacional, y los podías ir cambiando. Claro. Y ese yo tuve la suerte también de conocer, como tú dices, Racatán, alcancé a ver Los Pingüinos, sí. Rocket, Robot, El Manque, sí. Y varios otros títulos más. Claro, Mi Sombra, Jungla. Sí, y sí. A propósito, estos días, me acuerdo un día, debo que iba a la escoba acá en Santiago, era medio difícil porque asaltaron a muchas ferias. Entonces yo tuve que buscar una feria donde ir a comprar. Y cuando llego a una, que
estaba lleno de cachureos antes de ingresar a la misma feria. Y me topo que hay un caballero que está con condoritos. Y él cambiaba los condoritos por 100 pesos. Ah, claro. Entonces yo le pregunté, dije, ¿cómo el sistema? Sí, también... sí, me hice medio el tonto. Entonces me dijo, no, usted me trae un condorito que tenga por ahí, más 100 pesos. Usted se puede llevar cualquiera de los que yo tengo acá. Y así los vamos cambiando. Entonces, una cosa que ha perdurado con el tiempo. En la feria también existe eso. O sea, existe un casero que se llama Don Manuel. Ya. Que tiene muy buenas revistas. Que tiene Pato Donald, tiene todo eso. Y tiene Chilena, de esta jungla, etcétera. Yo era su cliente, no el favorito parece, pero era sido. Y bueno, estábamos viendo que cada uno tiene sus diferencias políticas, ¿no? Porque que Don Manuel, desgraciadamente nos peleamos. Porque un día yo le dije, mire, Don Manuel, esta revista... Bueno, el asunto es que él arrendaba también. Arrendaba por 100 pesos la revista. No las cambiaba, pero... así que... Y tenía otro casero con más plata, así que... A ese le vendía y a mí me arrendaban. Bueno, un día le dije, mire, Don Manuel, esta revista que era una... El Monje Loco. La mexicana. Sí. Trae una historia de ti. Una historia de así de vudú, de qué sé yo... Y entonces, yo no me lo esperaba, pero Don Manuel resultó ser anti-inmigrante. Me dijo, no, pero es que los inmigrantes nos quitan la pega, vea acá usted, qué sé yo. Y nos enojamos, no nos hemos podido poner en buena. Claro. Muy pocos recuerdan El Monje Loco, era bastante interesante esa versión mexicana. Sí. Era una buena revista, y Fantomas. Fantomas también. Mexicana, sí. No, habían varios títulos bastante interesantes. Sí, yo me acuerdo de. Pero esa era gringa, la versión Novaro era Boris Karloff presenta. También historia eran historias de terror. De terror. Sí. Fantomas, pero... la historia de un antihéroe clásico del cómic mexicano. De hecho, hay una banda de rock que creó Mike Patton con miembros de Slayer, Melvins, también de Mr. Bungle, que se llama Fantomas, y hacen un disco basado en este personaje. Qué buena. Buen dato. Un gran personaje. Sí. A propósito, Miguel Barriga, él tiene el Manque. No sé si alguna vez has escuchado el tema del Manque. Sí. Es muy bueno. ¿Lo has escuchado? Sí. A toda la orquesta, a todos. Sí. Es muy bueno el tema musical. ¿El tema musical? Sí. No lo conozco. Sí. Búscalo por YouTube, de Miguel Barriga, el Manque. Con orquesta y todo, es muy bueno. Un día me acuerdo que Miguel me llama y me dice, escucha esta cosa, viejo, que a ti te va a gustar. Y me llevé una sorpresa, sí, era muy, muy, muy bueno el tema, muy bueno, así que te lo recomiendo. Así que, para que, no sé si de repente lo podríamos pasar o por no tener problemas con los dos, con el copyright. Con el copyright, lo que sea, pero bueno. Lo vamos a buscar. Vamos a buscar. Viene llegando nuestro amigo Terrence Graham, arrancando de la lacrimógena y otras cosas. Ha sido un día duro, ¿no? De loco, sí. Bueno. ¿Cómo está, Vicente? Sí. Bueno, ¿cuáles fueron tus primeros pasos, Vicente? Bueno, mira, cuando estaba en tercero medio, como te decía, era tan obsesivo que iba con mi hermano, íbamos a mostrar nuestro monito a la revista. Y después mi hermano ya siguió otra área. Claro. Y yo encontré trabajo como ayudante en la editorial Pincel. Es decir, allí un dibujante, el jefe de arte, que yo siempre recuerdo con cariño, con gratitud, Miguel Aránguiz, me miró así, era muy, muy serio, muy simpático también, y me dijo, bueno, si quieres trabajar, puedes venir acá y ser mi ayudante. Ahí está el tema del Manque, de fondo. Ah, qué bien. Sí, no bajar de fondo, está muy bueno, sí. Así que ya, sí. Bueno, entonces yo estaba en el liceo todavía y en la tarde me iba allí a trabajar. Y
En ese tiempo lo que estaban eran la revista de Pato Donald, que se hacían ahí las portadas. O sea, Miguel hacía muchas portadas y yo trataba, me esforzaba por dibujar el Pato Donald y nunca pude porque tengo mal pulso yo. Pero esa temporada fue, bueno, teniendo 15, no, 17 o 18, era espectacular para uno. Y después trabajé una temporada con Temo Lobos, que también me presenté así de puro obsesivo también. Bueno, está bien que los jóvenes, cuando uno sea joven, tenga eso. Sí. Y los jóvenes de ahora lo tengan también. Seguir manteniéndolo de viejo ya es un poco más problemático, pero ese fue el impulso. Entonces, como yo le había copiado todo a Temo Lobos, él me ofreció una, estaba haciendo una revista él y me ofreció estar, y fue un verano, como en los años entre el 78 y el 79, según me acuerdo. Sí, interesante. Yo me hice muy amigo el Temo en los 80, después que su exposición Cucalón que hizo. Ahí nos hicimos muy amigos y siempre yo me llevaba en su casa, ya por lo menos una o dos veces a la semana a su casa y en la tarde, y nos quedamos horas conversando y mientras que él trabajaba, y aprendí mucho con Temo. Era capaz de hablar y dibujar, ¿no? Conversar con otra persona y dibujar. Sí, una cosa pero increíble. Con quien yo también, yo siempre he dicho que lo... Siempre es lo... un talento que yo admiro, por lo menos. Sí, yo creo que... Yo creo que hay mucha gente que nosotros le agradecemos. Por ejemplo, yo también he dicho que le agradezco a Oscar Vega. A Oscar Vega yo siempre lo quise como un papá. Yo siempre lo he dicho. Y siempre, también. Muy metido con Oscar, aprendiendo mucho de él y todo el cuento. Así que, aprendido mucho. Oye, me llama la atención del Gato Vicente. ¿Cómo nace tu personaje, el Gato Vicente? Sí. Bueno, qué bueno que me preguntan eso, primera vez que me preguntan en público. Yo también te iba a preguntar, pero si yo también trabajé ahí. ¿Sí? El Gato Vicente era un gato de verdad. ¿Ya? Una temporada que yo tuve que volver donde mis papás, el Gato Vicente apareció así en el techo de la casa y yo lo recogí. Estaba muy mal, era un, como ese cuento de Bukowski, se llama un condenado hijo de puta. O sea, estaba magullado, era bebé, no era un bebito chico, pero era un niño todavía, y estaba maltratado por la vida, y nos caímos bien, y yo lo tuve allí mientras estuve con mis papás, y era un gato melancólico. Así que él me inspiró a dibujar el gato Vicente, porque yo le puse Vicente, no sé, por puro egolatrismo, qué sé yo, y de ahí salió el gato Vicente como monito. Qué buena. Y es como una crítica social también él. Sí, porque el Gato Vicente era melancólico, como te digo, era un tipo, digamos, que tenía, no era un tímido, sino era un tipo al que le pegaban todos los demás gatos, pero tampoco era pendenciero, que yo lo viera. Era independiente, pero él tenía una enfermedad, una cosa en la encía, que yo después me enteré. Que sufría bastante con eso, y eso le tenía el carácter retraído, etcétera, y muy, muy. Entonces juntó con mi carácter crítico, porque yo siempre he sido así, y no me autorizó a que yo lo hiciera un personaje, ¿no? Qué bueno. Mira, ahí estamos viendo algunas de tus cositas que has hecho, por ejemplo, estos cuadernos de la calle. Esto de. Cuéntanos un poquito, ¿cómo nace? Y los cuadernos son una cosa que yo empecé a hacer un poco desesperado de que estaba en una crisis de dibujo. No me gustaba nada de lo que dibujaba. Había trabajado mucho tiempo
naturalmente ganándome la vida como, como y me había quedado un estilo, ¿cómo se llama? Así apretado, qué sé yo, encasillado. Exacto. No estaba ahí, con fórmulas, estaba ahí perdiendo tu identidad o algo así, ¿no? Claro, entonces yo busqué un método, lo encontré, uno personal que no es personal así de que yo lo haya inventado, pero es que era primero salir a dibujar a la calle, ver a la, ya no tanto el paisaje urbano, que siempre me gustó, pero sí los rostros de la gente, y dibujar a la gente, porque yo siempre he tenido una dificultad de con los otros, digamos, para hacer retratos. Yo creo que yo soy un buen retratista, yeah, cuando lo he tenido que hacer, y el modelo me da tiempo y es paciente, pero aunque sea paciente, yo tengo una cosa así como un conflicto con el otro, en ese sentido de qué va a opinar el otro, etcétera. Yeah. Es un lío, entonces siempre al final lo evité, pero eso me quitó también la visión tanto de poder dibujar bien los rostros como de mirar a la gente, tal como es. Y yo me había quedado solamente con lo imaginario, con la imagen mental. Perfecto. Ya. ¿Y conversando con un lápiz? Es un poco antes, y son opiniones que de hace tiempo que no dibujaba nada, y ahí empecé a hacer, digamos, antes de retomar al Gato Vicente, porque ya existía, pero uh-huh, empecé a dar opiniones, recuerdos, yeah, subjetivos de cosas, y después entonces retomé al Gato Vicente para... porque nos llevamos bien. Perfecto. Chicos, recuerden que con Roca Store es un anexo complementario de Roca Diseño Cómic, dedicado a la producción de elementos publicitarios para empresas, educación, como público en general. Búscanos en Instagram como Roca Store y puedes escribirnos a rocastorechile@gmail.com. Repetimos, Roca Diseño y Cómic tiene este anexo que es Roca Store, que está dedicado a la producción de elementos publicitarios para empresas, educación, como público en general. Búscanos en Instagram como Roca Store y puedes escribirnos a rocastore@gmail.com. Necesitamos pega urgente, así que vayan escribiendo. Estamos en esa. De empezar a echar a andar las empresas más pequeñas. Las más pequeñas, sí. Y recuerden, tenemos concurso. Ya tenemos un ejemplar de Trauco. Solo debes compartir el aviso que ya está disponible en Facebook, darle me gusta a nuestra fanpage LDP Magazine, invitar a dos amigos a hacer lo mismo y responder nombre de 4 dibujantes históricos de Trauco. Recuerdan, 4 dibujantes históricos de Trauco. Así que simplemente dejes de compartir este aviso que está en nuestra fanpage y hacer que dos amigos hagan lo mismo, darle un me gusta, y ya estás participando por este ejemplar de Trauco, que ya se viene el próximo y lo tendremos acá calientito, recién salido del horno, lo antes posible. Eso es lo que ya me han comentado los amigos de Trauco. Así que un poquito apoyar a Trauco porque les ha costado mucho sacar este segundo número, ¿no? Mucho. Salió, parece que han estado empantanados. Está por salir. Han estado muy empantanados los chicos, pero ya están por salir. Oye, ¿tú llegaste a trabajar en Trauco, Vicente? ¿En el primer Trauco? Sí. Sí. Claro. Sí, yo me acuerdo, también trabajaste en Bandido. O sea, publiqué una historia ahí. Sí. Javier me puso una historia. Sí, eso me acuerdo. ¿Y cuál fue la experiencia con Trauco? ¿Te gustó o no te gustó? ¿Te sentiste bien, cómodo, etcétera? Sí, para mí fue muy importante. Ya. Yo ahí pude publicar lo que quería. Ya. Y discutíamos, quiero decir, coincidíamos en nuestra sensibilidad política. Ya. Con los editores, en general con los demás dibujantes, porque era el momento ese en que se formaba que
era raro encontrar a alguien que fuera pinochetista. Y estábamos ahí a un paso del plebiscito, entonces era un momento muy expectante históricamente, y nosotros lo percibíamos, y percibíamos un ambiente, bueno, no puedo decir que todos, ¿eh?, pero yo creo que sí, y todos éramos más o menos bien jóvenes. Uh-huh. Entonces cachábamos esa efervescencia política, y que eso, los cómics tenían que ver con eso, o sea que nosotros no solamente podíamos expresar nuestra opinión, sino que esa opinión tenía un eco. Ya. Tenía una llegada. Claro. Ahora, poder comunicar eso ahora, yo hubiera dicho que hace 3 meses atrás era muy difícil, pero claro. Yo creo que los chicos que están ahora en la calle pueden entender muy bien ese el tipo de momento que se vivía en ese tiempo. En esa época, en Trauco, previo al plebiscito. Independiente del punto de la mirada política que tuviera ahí en ese momento. Sabía que era brígido. Sabía que las cosas estaban cambiando. Sí. Fue una bonita época. Sí. Mira, hace un tiempo atrás, cuando estábamos en Dibujos que Habla, me acuerdo. Sí. Tú me regalaste las Cine Aventuras de Jaime Pardo. Que lo tenemos acá. Fue una cosa que yo me topé con una grata sorpresa. Lo encontré, pero muy, muy bueno. Que te lo comenté un día, me acuerdo, en Tomado, parece que en la calle. Refleja justamente una realidad y una época que muchos vivimos, y uno se podía sentir identificado justamente con el personaje y sus vivencias en este colegio. ¿Este fue un tipo de exorcizarse de todos tus fantasmas o fue por otro lado? De esos fantasmas. O sea, los del señor López. Sí. Lo de... Estaban hablando los profesores, el colegio, etcétera. Claro. Y lo de la época agobiante de la adolescencia mía y de tanto de estudiar. O sea, de los años 70, entre el 75 y el 70 y el 80. Ya. Yeah. ¿Cierto? En que era la fue la época más cruel, más desértica de la dictadura. Mira, yo, como te contaba fuera de micrófono, yo vengo de una familia en que la mayoría de la son derechistas o proclives. ¿Por qué? Porque son religiosos. Bueno, no todos, pero en mi familia directa sí. Entonces, como tal, como evangélico, como cuento, oye, acá en la Sinaventura, mi hermano mayor, que es bien protagonista, que yo lo quiero mucho, testigo de Jehová, y toda la familia, con esa idea, por lo menos. Entonces, como tal, es anticomunista, digamos. ¿Y por qué anticomunistas? Por el ateísmo, o sea, el marxismo de ateo, etc. Entonces, proclives a la derecha, y me dijo mi papá un día, porque en la democracia cristiana él no podía confiar. Y que por eso había apoyado a la derecha, pero había sido anti-allendista. Eso que él fue la única época en que militó, digamos, se metió. Incluso a mí y a mi hermano nos llevaba a marcha, por lo menos a una nos llevó. Bueno, entonces, a pesar de que yo estaba, digamos, formateado por la idea derechista y evangélica, no sé de dónde me vino el virus, digamos, de cachar que yo no era de ese mundo. Ya, perfecto. ¿Me entiendes? Ya. Y entonces lo que Jaime Pardo recuerda es aquella época de total como indefensión y de ignorancia, porque esa historia está es un ejercicio de narración desde el niño. Es decir, no hay ningún narrador
alternativo o omnisciente que presente el otro lado, digamos, que presente al Barrio Alto, a Ñuñoa o a las otras capas de la sociedad, ni siquiera a las que eran la población, que me inquietaba mucho y que inquieta a Jaime Pardo, ¿no? Los pobres, los estigmatizados, los que un personaje ahí dice, estos son los que mataron a Cristo, ¿no? O sea, el estigma sobre los pobres a mí me inquietaba muchísimo cuando yo era niño, porque tenía todos los estímulos para despreciarlos, etcétera, y toda la ceguera como para no darme cuenta que yo también era pobre. Mish. Son cosas que va a ser interesante. O sea, mientras hablaba yo acordaba de mi propio profe Pardo en mi colegio, que hacía algo parecido, pero además te metía el miedo al infierno. Sí. Algo por si fuera poco. Sí. Justo lo que uno necesita cuando tiene 8 años, 7 años. El infierno. Que venga un profe a decirte que un día vas a morir mientras estás durmiendo. Ya. Yeah. Sí. Vas a llegar a las puertas del cielo y vas a encontrarte con alguien que va a abrir un libro así. Sí. Y va a ver el listado como si fuera el libro de notas. Ya. Yeah. Y ver todo lo que ha hecho. Y si no apruebas tu libro de notas, te vas al infierno, aunque tengas 9 años. Ya. Yeah. Esa era la educación católica que yo tuve a los 8 años. Chuta, ya. Sí. Me salvé, soy ateo. Sí. Y no conjugo. Gracias a Dios. Sí, y no conjugo, siempre lo digo, gracias a Dios. Y no conjugo con ninguno partido político. A principio de este año esperamos que el colegio donde yo estudié, mientras nos hacían esa clase en la vicaría o en la... No en la vicaría, sino que en la... En inspectoría seguramente teníamos un cura violándose a un cabrón chico. No, una de esas, puede ser. De la misma edad mía. Sí, sí, Gonzalo, lo que tú no sabes y muchas veces no saben. Yo igual soy bautizado, porque cuando uno es chico no puede patalear. Así que en esos tiempos, claro. Y en los tiempos es de todos los pasos. Hay que entenderlo, sí. porque tus papás venían con ese miedo aumentado 10 veces. Claro. Si tú no eras bautizado, te iba a ir al infierno. Claro, entonces, adivina quién es mi padrino. Jesucristo. No llegó mi padrino original. Entonces, el mismo padre que estaba ahí dijo, puede ser Jesucristo directamente. No hay ningún problema. No es malo porque tienes un padrino... Tienes un padrino prestigioso. Sí. Mi padrino estafó a mi papá cuando yo tenía 14 años. Ya. Pero bueno, ya. Entonces pasemos a otro punto, estimado Vicente. Uh-huh. Ya vamos a hablar algo que a ti te interesa y a mí también. ¿Por qué es tan importante la crítica en la historieta? Mira, yo traje mi apunte acá. Ya, dale. Podríamos empezar en eso. La crítica de la historieta, porque es una actividad que muy poco desarrollada acá en Chile y en Latinoamérica y en todas partes en realidad, ¿eh? Porque si tú lees a gente de otras partes, ellos pueden decir lo mismo, yeah. Que no hay crítica, o sea que hay muy poca, etcétera. ¿Y por qué es importante la crítica? En sí misma hay una acepción, digamos, que es la natural, que decimos, tú eres criticón, ¿por qué eres tan criticón? Mm. O sea, la crítica de algo de lo que no gusta, decir, no me gustó esto, etcétera, que es, sí, pues es una forma de la crítica, pero en otro nivel, o qué sé yo, en otra preocupación, es la crítica es conocimiento. Ya. Y a eso se refiere, por ejemplo, el encuentro nuestro, el dibujo que hablan, cuando dice encuentro de crítica. No es para hablar mal de nadie, sino que es para recibir análisis. Por ejemplo, existe un libro muy, muy conocido y que es muy difícil de leer, que se llama La crítica de la razón, ya, pura, ¿cierto? Entonces allí Kant no está queriendo decir
la razón no sirve para nada, por eso yo le voy a hacer una crítica, ¿cierto? Ni que la razón es mala, uh-huh. ni nada de eso. Yeah. La crítica ahí en el concepto se refiere a análisis, a discernir, digamos, cómo funciona la razón. Por eso es tan difícil, porque es uno también de los tipos que se atreven a entrar en un tema tan difícil antes de la ciencia, ¿no? De la psicología, etc. Y él también escribió otro libro que fue un complemento, que se llamó La crítica del juicio. Yeah. Que es también el análisis, digamos, eso en mis palabras, de la subjetividad. O sea, nosotros tenemos subjetividad, ¿no? Todos nosotros, uh-huh. y por eso somos sujetos. Yeah. Sí, sujetos de derechos y de mundos interiores. Sobre todo la subjetividad es la que construye a uno como, no como ser humano, o sí, si se quiere, pero como un ente capaz de dar interpretaciones y opiniones. Entonces, en cuanto a esas opiniones vienen de un análisis, más o menos, depende, profundo, qué sé yo, trabajado, esa es una... O sea, por ejemplo, la revista Análisis, uh-huh. que existía en la dictadura, se podía llamar revista crítica, ¿no? Porque el análisis mismo ya representa una crítica que digamos que puede ser neutral. Uh-huh. Y entonces, ¿qué nosotros nos falta? Nosotros tenemos una cosa que aún es poca, que es de comentarios, de reseñas de novedades editoriales, comentarios de libros, de lo que nos gusta, de lo que no, etcétera, que es una rama, no sé, en realidad, de la crítica. Y existe la otra crítica, que es la de decir, por ejemplo, como hace Jorge Montalegre en su libro que lleva publicado, de hacer una visión de Chile a través de distintos autores y estudios de épocas anteriores, ¿no? Y eso también, allí se mezclan, porque no son territorios así exclusivos, se mezclan el estudio histórico con la crítica y con la estética. Entonces, nosotros queremos aportar nomás a eso, no nos decimos que nos la sepamos ni nada, porque en un ambiente, o sea, en una cosa cultural donde no se puede establecer una crítica más seria, más permanente, ni profesional, entonces hace falta, y todos nos damos cuenta. Perfecto, perfecto. ¿Qué le podríamos criticar a la historieta chilena hoy en día? Mira, eso... si tú me preguntas a mí, ¿cuál es mi opinión personal? Sí. Porque... Claro, porque yo la diría a modo personal. Bueno... La de las cosas buenas es que como dice el mismo Montalegre, se mantiene el fuego, ¿no? Y hay distintos autores que a pesar de los quiebres que han habido histórico en la industria, cuando se terminó la industria, uh-huh. Hubimos jóvenes que aportamos en un momento, y ahora y en el entremedio hay jóvenes, y siguen habiendo, y gente, y los viejos también. O sea, yo ya soy viejo hace tiempo, pero en mi tiempo también había viejos, y ahora yo soy el viejo de los jóvenes, etcétera. Entonces... Yo estoy usado nomás. Sí. Entonces esa mantención de la producción y de cierto hilo chileno es espectacular, porque en otras partes
aparte de que las dificultades históricas que han tenido de no haber tenido industria, ¿cierto? Por ejemplo, en Bolivia sí hay una tradición muy rica, pero ellos no tuvieron industria de la historieta tradicional. En Perú tampoco. Uh-huh. ¿Por qué? Por razones industriales, qué sé yo, yo eso no lo puedo explicar. En Argentina sí, en México, naturalmente, y en Chile se dio esa cosa de industria, grande industria, que generaron material propio, no solamente repetidoras, digamos, de los norteamericanos. Bueno, que a pesar de eso se mantenga, y también en Perú, en Bolivia, un movimiento, qué sé yo, es espectacular. Que allí en ese espacio alberga al feminismo, al tema homosexual, lo que sé yo, a todos los temas, está bien. Yo la única crítica que he hecho conscientemente es una cierta, o sea, un clasismo. Yeah. O si se puede decir que no es clasismo, entonces es un exitismo del tiempo neoliberal. Es decir, en una sociedad piramidal, super piramidal como la nuestra, hay unos pocos arriba, ¿cierto? Que pueden, digamos, vivir de lo que hacen. Ese es el éxito. Y no solamente en los cómics. Entonces, que ese éxito se transforme en exitismo, es decir, que las personas que están allí puedan decir, por ejemplo, todo tiene que ser o desean que sea mainstream. No es posible, porque la realidad no es así, ni todos los artistas no queremos hacer mainstream, y el problema es que la única visibilidad que la sociedad le da es a ellos, ¿me entiendes? Los demás discursos no existen, o son, siempre los conocemos los que los conocemos nomás, y que son buenísimos. Y entonces en ese exitismo también entra la moda, y para bien o para mal. Pero yo he hecho esa crítica y no me arrepiento, en realidad. Perfecto. ¿Qué tenemos mañana en Enclave Austral, Terrence? Mañana en Enclave nos va a acompañar un periodista que se llama Daniel Silva, ¿ya? Que es editor de la editorial digital. Uh-huh. Bueno, Daniel nos ha estado ayudando, es un colaborador muy apreciado. Él editó el segundo libro de Rodrigo Bravo, se llama Los extraterrestres han muerto. ¿Ya? ¿De qué se trata Los extraterrestres han muerto? No habla del fenómeno ovni en sí, ni tampoco uh-huh. dice, tampoco es tan, es tan categórico con el título, yeah. Pero lo que se el libro es una revisión histórica del fenómeno ovni desde la aparición de los platillos voladores, yeah. De Kenneth Arnold. Uh-huh. Y cómo los investigadores, los medios escritos, el cine, yeah. Y todo el mundo, cómo empezó a reaccionar al fenómeno ovni y cómo se comportaban los investigadores, yeah. Cómo pelean entre sí, los cahuines, las opiniones, cómo cuando empezaron los platillos voladores todo el mundo los veía con ventanas, tuercas y cañones, sí. Y hoy en día son objetos plasmáticos, uh-huh. Es decir, que los interpretan, lo que estamos viendo son interpretaciones personales o interpretaciones nuestras de lo que es el fenómeno. Bueno, mañana vamos a estar a las 10 de la noche, como siempre, en Radio Zona X. Donde nada nos calla. Y la primera mitad del programa se va a tratar de algo que ya justo este mes va a estar cumpliendo 30 años, que es una oleada de ovnis que se vio en Bélgica. Uh-huh. Que desde noviembre hasta marzo del año siguiente estuvieron viéndose estos clásicos ovnis triangulares. Uh-huh. Que se movían por la ciudad, yeah. Se movían en sitios públicos, en carreteras, donde hay más de 130 testigos. Vaya. Y fue uno de los primeros fenómenos ovnis que la Fuerza Aérea de su país, de Bélgica, lo reportó, lo publicó.
Están todos los datos para revisar, hay un informe oficial donde dicen, efectivamente, eran ovnis, los perseguimos con aviones, no sabíamos cómo eran, reaccionaban a las señales que se le hacían en tierra, no hacían ruido, prácticamente se burlaron de nosotros, y hasta el día de hoy no estamos seguros de qué puedan ser. Ya, pues, así entonces... que fue una de las primeras veces que una fuerza aérea dijo, sí, vimos ovnis, no tenemos idea de qué son. Sí, entonces ya lo saben, mañana en clave austral, a partir de las 10 de la noche, así que todos invitados, va a estar muy interesante el programa. Muchas y recuerden, gracias, chicos, que ya está ANG Chile desde 2012 empeñado en enseñar los secretos del arte secuencial. Abre sus puertas para enseñar diseño de personaje, narrativa gráfica, dibujo básico, ahora también color, acuarela, escultura. Así que ya nos pueden ubicar, chicos, en a través de www.ldpmagazine.cl, ahí se pueden inscribir, o la misma fanpage de ANG y Chile, que está ya en Facebook, o en los grupos también de LDP Magazine. Bueno, ya nos respondiendo a algunas preguntas que me han hecho sobre el curso, los cursos son individuales. Individuales. Se pueden pagar individualmente, o los pagas todo, eso ya es otro cuento. Sí. Y estamos en dos lugares. Eso también nos han preguntado la dirección. Sí, somos dos lugares. Lo que podemos decir es que estamos en la calle Román Díaz, 55, en Providencia. Y el otro a la vueltecita. Y el otro a la vueltecita en las oficinas de Trauco. De Trauco. Que estamos, hicimos un enlace con los chicos de Trauco que nos están apoyando con esta iniciativa. Y las clases comienzan cuando tengamos quórum, que son alrededor de 4 o 5 personas. 4 o 5 personas, y que se calmen las aguas porque está muy, muy revuelta. O sea, sí, íbamos a empezar precisamente ahora en noviembre, pero al igual que la Teletón, como me enteré hoy. Ya vamos a tener que ir pensándolo para el verano, para el próximo año. Justamente. Teletón que se pospuso para abril del próximo año. Sí, así que esperemos no posponernos tanto nosotros. Así no, que no nos vamos a posponer tanto, pero también, o sea, un saludo para don Francisco. Sí. Este va a tener que esperar un poco para cambiar el yate este año. Así y no es chiste, entonces, pobrecito. No hay, tranquilo, sí. Ah, por cierto, y la Teletón, la cuenta 24500-03, recuerden que está abierta todo el año, no necesitan el espectáculo de la Teletón para ir a donar. Exactamente. Sí, sí, pero ya, ojo, que si les preocupa la campaña y realmente están preocupados por ella, pueden ir y depositar en el momento que lo deseen. Pero hoy día dijeron que recién habían vuelto a abrir hoy día la cuenta, porque no estaba cerrada. Eso dijo don Francisco. Una cosa, pero muy curiosa, porque supuestamente tendría que estar las todo el año funcionando. Las cuentas corrientes no tendrían por qué estar cerradas, que yo sepa. Es una cosa, pero muy rara. Así que, pero don, bueno. Don Franci, sí, disfrute su yate actual. Después lo cambie. ¿Ya? De más. Ya, volvamos. Oye, Vicente, ¿cómo nace Dibujos que Hablan? Bueno, por esa preocupación que estábamos hablando hace un rato. Eso fue el 2015, concretamos la idea que teníamos era llamar a para conocer qué se había trabajado en los años anteriores hasta ese momento, claro, y lo que se estaba produciendo ahora en tesis, en qué sé yo, en investigaciones independientes como la tuya, como las tuyas, y encontramos un buen campo, un campo fértil. Bueno, en ese momento ya como digamos que el diagnóstico mío por lo menos era que había solamente un trabajo así como estimado serio de la recopilación de datos y más datos, a pesar de algunos aportes buenos que habían habido, por ejemplo los de... Ahí estamos viendo el Instagram de... ¿Perdón? Ahí estamos viendo algo de Dibujos que Hablan. Exacto. Sí. Es el cartel de este año, que también a propósito no somos nada que ver con don Francisco, pero se pospuso hasta enero. Todo está pospuesto entre hasta 10, enero. ¿Ah, sí? Yo estoy cachando que nadie va a salir en enero a vacaciones, hay muchas cosas. No, acá. Lo que pasa es que, a ver, si lo piensas un poco, viene noviembre, que yo creo que va a venir igual de fuerte que el mes de octubre. Después viene la Navidad, el Año Nuevo, que nos guste o no, la cosa va a tener que ir derivando. ¿Habrá Navidad? Porque ya están saliendo memes de cosas que se han ido suspendiendo y ahí falta el rayón a Navidad. Lo único que faltaría.
Y el amigo secreto. Y el amigo secreto. ¿Habrá posibilidad de que alguien salve la Navidad? Porque sí. No le veo posibilidades. Ya, pero pensemos que tengamos fe de que en diciembre la cosa se va a calmar y tal vez durante el verano. Sí. Pero yo creo que en marzo volvemos con todo. Esperemos. Ya, Vicente, entonces... Bueno, se pospuso Dibujos que Hablan para enero. Sí, ahí en la página web están las infos. Bueno, el equipo original, digamos, que eran Claudio Aguilera, Jorge Montalegre y yo. Uh-huh. Y se pudo concretar porque en ese momento fue muy bueno porque Jorge estaba... como director de la extensión de la USACH. Ya, sí me acuerdo. Entonces él facilitó mucho los espacios. Las cosas y además que es un hombre experto. Uh-huh. No era solamente una persona que nos abriera el espacio. Jorge trabajó en el Ministerio de Educación también. Claro, sí. Antes de estar allí en la USACH. Jorge, bueno, ya esto es como... Pero me permito anotar que él fue cuando trabajó en el Ministerio de la Cultura, en el anterior, como, uh-huh. Me contó que él introdujo un día en los formularios, con plena intención, por supuesto, al cómic como una categoría. Y de ahí empezó... al cómic a ser tomado en cuenta como concursable hasta independizarse. Ahora ahora existe como línea autónoma, ¿no? Sí, existe en línea autónoma. Fue un gran aporte. Entonces, el dibujo que hablan, por ejemplo, cuando nosotros hicimos el primer evento, entre el primero y el segundo, que tuvimos el apoyo de ustedes y de otras personas que fueron como familiares, porque llegaba la gente de Santiago más que nada, y los pocos que nos conocíamos, que somos como una comunidad, ¿no? Entonces en esos momentos también Jorge Rojas Flores publicó Las historietas en Chile, un libro gordo, muy, muy apreciable, que sumó en ese sentido del que nosotros queremos estimular también. Es decir, todo bien, la crítica, la reseña, los programas de misceláneo, y también hacer aparecer esta otra cosa un poco más aburrida, si se quiere, de los estudios analíticos. Bueno, y ahí vimos, nos empezaron a llegar muy buenas cosas y vimos lo que existía, y para el tercero empezaron a aparecer gente de otros países, de Colombia y de Argentina naturalmente, y a venir para acá por sus propios medios. O sea, en el tercero ya vino Mara Burkhardt, que es una investigadora muy argentina, simpática. Sí, que ella investiga los medios de comunicación en Brasil y Argentina. Y ahora empezó a extenderse también, digamos, a extenderse a Chile. Y gente de Colombia, etcétera. También vino Pedro Melinao ese año. Vino Daniel Abraham. Pedro vive en Temuco. Él es, que yo sepa, en mi blog yo puse una reseña de eso. La primera historieta chilena con el tema de el exterminio mapuche, de la guerra de exterminio, ¿no? Que no, nunca fue hecha por un chileno, sino que tuvo que ser hecha por un mapuche chileno naturalmente. Vino Daniel Abraham, que es su seudónimo, es de Puerto Montt, y en el cuarto, o en el tercero, ya me confunde, ¿ves? Uh-huh. Ya tuvimos apoyo de Fondart y entonces pudimos invitar a gente de afuera y dar becas para personas de regiones, y hasta el momento lo hemos podido seguir haciendo.
Y este año tenemos o sea, a Juan Sasturain, que confirmó para enero, a Elisa McCausland, que es española, que es muy interesante, etcétera. La información está por ahí. Y el programa está... Nosotros hicimos la convocatoria por Latinoamérica y tenemos, o sea, mucha gente envió propuestas en ese sentido, en varios aspectos. Por ejemplo, Latinoamérica desde el punto de vista feminista, desde el punto de vista LGTB, desde el punto de vista tradicional o clásico, etcétera. Entonces las mesas, y además qué bueno que no se me olvidó. Ajá. Invitamos a la ciudad de Concepción, naturalmente no se puede invitar de una sola a toda la ciudad, ¿no? Y que tiene al gran referente allá, que es Claudio Romo, que ahora en este momento la exposición de Claudio Romo está montada, pero el Archivo Nacional está cerrado. Claro. Yo quiero decir, por si acaso, sin pretender convencer a nadie, de que yo estoy totalmente de acuerdo que lo que está pasando me parece estimulante, a pesar de las cosas negativas, que son muy negativas por el lado de la represión, y que, por ejemplo, nos afecta tener que cortar nuestras actividades. Por ejemplo, que la exposición de Claudio Romo, uh-huh, está justo en este mes, entre octubre y noviembre, y claro, quizá no pueda ser vista por nadie. Exacto. Entonces, una pena. Pero bueno, yo sé que el mismo Claudio Romo entiende y está... él ha hecho varias gráficas apoyando al movimiento social. Sí. Mira, súper interesante. Bueno, yo voy a estar de moderador también en Dibujos, sí, que Hablan. Sí. Así que para muchas gracias ahí, por no, tu participación. Siempre, tú sabes que siempre lo apoyo, así que no hay ningún problema. Sí. El único punto que podemos decir que siempre le he dicho a Montalegre que veo como negativo en Dibujos que Hablan es la convocatoria. Necesitamos que se haga mucho más para que gente más normal, que le interese, normal, sí, más, que le interese el tema y que no sabe dónde, porque la gente, sí, termina en una Comic Con o en un encuentro por aquí y no encuentra la respuesta que quieren, si quieren aprender realmente sobre de crítica de cómic y otras cosas. Y esta, sí, es la oportunidad, porque Dibujos que Hablan es eso. No, pues creo que ya estamos. Estaríamos ya. Solo quería mencionar el asunto del movimiento. Yo creo que estamos dentro de, en mayor o menor medida, yo creo que todos estamos de acuerdo con este reventón social que hubo, uh-huh, con esta movilidad social que hubo, de que la gente no se está quedando callada, gracias a quien sea, uh-huh, de que ya no, uh-huh, se están quedando callados. Obvio que nadie puede estar de acuerdo con la violencia. Un pajarito me lo dijo. Pero sí, está claro. Obvio que nadie puede estar en desacuerdo. Sí. Discrepo con una pequeña frase, sí, que dijiste. ¿Qué? Yo diría, ay, no ay, hubo. Ay. Porque todavía la, sigue, gente se está manifestando. Sí, sí, sí. Y mañana, ¿cómo?, viene otra, parece. No, sino, y no va a parar. Si estoy claro que entre esto no para. Pero yo creo que también, yo creo que ninguno de nosotros está de acuerdo con la violencia. Mm. Pero tenemos que entender que llevamos mucho tiempo viendo o participando de manifestaciones en las que nadie es escuchado. Y hoy día, creo que hoy día nos dimos cuenta de que siguen sin escuchar. Sí, no han escuchado. Entonces, esto no va a parar porque... Porque no, y punto. Sí. Exacto. Muy bueno. Claro. Ya, amigo. Vicente, un gusto tenerte acá. Palabra final. Muchas gracias. Bueno, mira, que del último tema que nosotros en Dibujos que Hablas, sí, tenemos como dos corrientes. Una que ha ido hacia lo académico, y otro que defendemos que sea, como tú decías, abierto a la investigación independiente, no académica. Mm. Porque yo me siento más de ese mundo que del mundo universitario. Perfecto. Sí. Mm.
Ya, amigos, con esto estamos finalizando Mundo Viñeta, más allá del manga y los superhéroes. Pero antes, cuéntame. LDP Magazine 75 ya está en el aire, gracias por recordarme, amigo. Así que ya pueden encontrarlo en www.ldpmagazine.cl. Acá ya nos encuentran este especial dedicado al mundo zombie, este número de Halloween. Y ya se nos viene el de noviembre que estamos trabajando, porque estamos en noviembre de 2019, que corresponde a Blade Runner, que es la fecha en que la película sucede. Así que estamos trabajando en un especial en este minuto para celebrar este mes que conmemora al exterminador de androides. Así que un gusto, mis amigos. Recuerden que ahora de ciencia ficción va a pasar a Ucronía. A Ucronía, sí. Ya, amigos. Y también tenemos, recuerden, concurso, traucos. Simplemente tienen que compartir este aviso que ya está en este minuto en la web, en nuestra fanpage LDP Magazine. Hacer que dos amigos hagan lo mismo, compartir el aviso y responder la siguiente pregunta. Nombra cuatro dibujantes de históricos de Trauco, ya sabes. Cuatro dibujantes históricos de Trauco. Y les tiramos una pista, hay uno acá. Hay uno acá, y hemos tenido otro acá también, así que eso. Y no es chiste. Ya, amigos, un abrazo y nos vemos la próxima semana en manera normal con LDP Magazine en vivo. Un agradecimiento a la gente de Tu Zona X, que ha venido igual para acá para transmitir en vivo. Un abrazo a Rodrigo y a Fakir, que siempre están presentes y llamando por teléfono para que estemos dispuestos y con el programa en vivo. Nos estamos viendo. Un abrazo. Los queremos.